Eso, con la capoladora a sacar los chorizos. Hombre, Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sabes tú lo que pasa. Pues no sé, ¿qué pasa? ¿Quién tenía que cerrar las tajaderas, eh? ¿Quién tenía que cerrarlas? No lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿Sabes que tenía que ser yo o qué? ¡Que tenía que ser yo! Pero tranquilízate, Tomás. Que me tranquilice. ¿Que no volverá a ocurrir? Más te vale. Es que lo que pasa es que me despistado. Bueno, pues las has cerrado tú, las tajaderas. ¿Que si las he cerrado yo? Ya voy yo, ya las cierro yo. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy he conocido a Tomás. Parece ser que la gente le tiene miedo. La gente respeta a Tomás. Yo también quiero que me respeten. Seguiré informando. Qué bueno está este bocadillo de chorizo. Qué bueno está este bocadillo de chorizo. Qué bueno está este bocadillo de chorizo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, eso digo, ¿qué pasa? Oye, no te me quites el bocadillo. ¿Que no te quites el bocadillo? ¡Pero que el bocadillo es mío! ¡Que el bocadillo es mío! Hola, José Miguel, hola, Ete. Hola, Ete. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítate, ¿Qué das calor? Estás muy raro, Ete. Bueno, que da igual, que yo os venía a contar que en el súper han puesto todo lo de Navidad a mitad de precio. Y acabo de coger unos turrones buenísimos. ¿Te has cogido turrones? ¡Que déjame! ¿Te has cogido turrones? ¿Qué tengo? ¿Los tengo en casa? ¡Que los tienes en casa! ¿Pero qué pasa? ¿Quieres turrón o qué? ¡Que si quiero turrón! ¡Ay, el turrón! ¡Ay, ahora te voy a buscarlo, pues! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Creo que me estoy ganando el respeto de la gente. La gente me tiene miedo y hacen todo lo que quiero. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero que la gorra es mía. ¡Quédatela! ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Ya ha visto que ya has cerrado la tajadera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo a ti o qué? ¡Hey! ¡Uy! José Miguel, dile a tu amigo que se tranquilice si no quiere llevarse un par de guantazos. ¿Que me tranquilice? Sí, que te tranquilice, sí. ¡Que me tranquilice! Mira, solo te voy a... ¿Qué? Uy, va. Pero bueno, Ete, ¿por qué le pegas al Tomás? ¿Por qué le pego al Tomás? No, llévale ya, ¿eh? Mari Carmen, tú no te metas, ¿eh? ¿Cómo que no me metas? ¡Viva! ¡Hombre! Muy bien hecho, Mari Carmen. Y tú cállate, que tienes la culpa de todo. Pero Mari Carmen, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre! Ah, vale. Tomás, oye, y yo no tenemos nada que hacer. Hay un nuevo líder en el pueblo y... ese líder se llama Mari Carmen. Os envío una tableta de turrón para su degustación. Ya sé que se ha pasado la época, pero es que en el súper había una oferta buenísima. ¡Oh!